En términos de aeropuertos, nosotros tenemos 2.110 miembros alrededor del mundo y eso representa 95% del tráfico aéreo. De esos aeropuertos, 560 aeropuertos, más o menos 55% de los pasajeros del mundo pasan por aeropuertos que tienen programas de decarbonización. Tenemos 5 niveles de decarbonización que nosotros llamamos de Airport Carbon Accreditation. Y esos aeropuertos están trabajando muy fuerte para la decarbonización del sector y, por supuesto, para ayudar que nosotros tengamos la posibilidad de hacer la decarbonización del sistema como un todo. Adicionalmente, trabajamos con el World Economic Forum, donde buscamos entonces ir un poco, además de trabajar solamente con los aeropuertos, un poco en toda la cadena de aeropuertos, que llamamos de ecosistema de aviación. El ecosistema de aviación genera básicamente 60% de los empleos que tenemos en el sector y va desde empresas de ground handling, empresas de combustible, empresas como empresas gubernamentales que utilizan el aeropuerto como su base también, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar nosotros de un hub de aerolíneas y un hub de pasajeros y transformar en un hub de energía? ¿Cómo podemos hacer el desarrollo de nuestra cadena energética que podemos fornecer parte de esta energía generada o de manutención o de generación de esta energía para todo el ecosistema de aviación? Es un proyecto muy ambicioso, llamamos de transformar airports en energy hubs, ¿no? De hubs de energía, y eso es extremadamente importante para nosotros porque nos hace cambiar un poco la visión de un aeropuerto como simplemente manejar pasajeros, pero manejar todo un sistema energético. Y al final, lo que quiero decir es que siempre buscamos como beneficio el pasajero. Sustentabilidad es una necesidad, una realidad para nosotros, tenemos que tenerla, pero sí tenemos que cada vez más buscar mejorar el servicio al pasajero, porque al final no hay industria si no hay el pasajero, entonces siempre vamos a buscar esa mejora continua. ¿Y América Latina cómo está en ese ecosistema? Todavía no hay suficiente SAF, hay aeropuertos que se están acreditando, creo que son 77 en total que hay. Sí, América Latina, si no me engaño, el número exacto no tengo, pero son 70 y pocos aeropuertos. Es una región que en términos de aeropuertos está muy avanzada, ¿no? En términos de la Airport Carbon Accreditation. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Genera una seguridad que estamos en el camino cierto, pero realmente para la producción de Sustainable Aviation Fuels tenemos tecnologías, tenemos Brasil, tenemos un gran ejemplo de aviación aún, pero tenemos un gran ejemplo como la utilización del etanol en la gasolina. 30% de gasolina consumida en Brasil es etanol, entonces es ya una mezcla y es muy importante porque también empezó con un poco y hoy es un commodity. Etanol es un commodity que genera con que esa mezcla se torne affordable, como sería, que es posible poder comprarla, ¿no? En relación al combustible, a gasolina normal. Entonces, lo que necesitamos es realmente que esa inversión en la parte de combustibles de aviación también, que se genere ese interés en producir, y generando ese interés en producir, vamos a tener, por supuesto, el consumo que viene. Pero realmente, incrementar tasas y crear mandatos sin que tengamos la producción son cosas que no incentivan el negocio, no incentivan el mercado. Y como sabes muy bien, que yo siempre pongo el ejemplo de Colombia, no hay otra alternativa. Si tú vas de Bogotá a Medellín, va a tener que ir de avión, si no te tienes que andar 12 horas de bus o 10 horas de auto. Y eso realmente otras partes del mundo quizás no tienen la misma cosa. Tenemos una Amazonía, tenemos países enormes con grandes áreas de kilómetros que tenemos que cubrir, y la aviación es fundamental no solamente para servir la población, como también para servir el desarrollo económico y social de esas regiones que nosotros servimos. ¿Pero se va a cumplir con la descarbonización de aquí al 2030, una parte, y 2050 otra, cuando vemos todas esas diferencias de regiones, de países que no están avanzados, de poca producción? La realidad es que es nuestra obligación social hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente buscar que ese desarrollo venga, y para eso tenemos que trabajar en conjunto. Nadie solo, una aerolínea, un aeropuerto, solo va a conseguir hacer la entrega. Tiene que realmente encontrarnos una manera que todas las partes trabajen en conjunto. Entonces, tener gobiernos, tener aerolíneas, tener aeropuertos, tener todo el ecosistema trabajando en conjunto. Y creo que eso estamos buscando y creo que eso vamos a conseguir. Quizás no exactamente en los plazos que planeamos, pero sí en un futuro es obligatorio que hagamos eso. Es nuestra, digamos,
quando me vem a palavra, seria a la nossa licença para poder continuar a crescer como indústria, continuar a crescer como aviação. E a quantidade de passageiros se recuperou por completo? Sim. Sí. E quantos miles de milhões prevêem? Mira, nós como aeroportos contamos o doble do que contra IATA, não? Porque nós contamos o passageiro duas partes, contamos o passageiro quando ele chega, quando sai de um aeroporto. Chegamos em 2023 a 8,5 mil milhões de passageiros e agora, como estamos falando, já chegamos aos números de 2019. Este ano, provavelmente, vamos chegar a 9 mil milhões de passageiros. Isso genera com que vamos ter o 104, 106% dos volumes de 2019. Se miramos a série histórica, ainda estamos um pouco abaixo do crescimento, mas estamos seguros que vamos dobrar de tamanho como indústria até 2042, 43, e vamos ter 2,5 vezes o tamanho da indústria até 2052, 2053. A diferença é que o grande crescimento vai cambiar um pouco o crescimento histórico da aviação, que é normalmente nos países mais desenvolvidos para países em desenvolvimento. Então, vai haver um crescimento muito grande, por exemplo, na Ásia, com a Indonésia ocupando o quarto lugar do mundo, China passando a ser o primeiro mercado do mundo, e, além disso, também um crescimento muito forte em países como Filipinas, Vietnã e outros, sem falar em Índia e outros mais. Então, esta região do mundo deve crescer 250% em próximos 30 anos, enquanto o resto do mundo, digamos, desenvolvido, vai crescer mais ou menos 100%, considerando a grande diferença de como vamos chegar a essas 2,5 vezes o valor de passageiros que temos hoje.